de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. El profundo significado del corazón está revelado en la Biblia extensivamente. La primera de las revelaciones, el 27 de diciembre de 1673, en el día de San Juan el Apóstol, Margarita María de Alacoque, que tenía tan solo 14 meses de profesa en la Congregación de la Visitación y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta de este modo: estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita María, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo: he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz, que te reportará más humillaciones que consuelos. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi Sagrado Corazón. Después de este favor tan grande, Margarita quedó por muchos días como abrasada toda y embriagada y tan fuera de sí que podía hablar y comer solamente haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora, lo cual tenía gran deseo de hacer. Tampoco podía dormir, pues la llaga cuyo dolor le era tan grato engendraba en ella tantos vivos ardores que la consumía y la abrasaba toda. A partir de la primera revelación, Margarita sufría todos los primeros viernes de mes de una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta su muerte. Estos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Entre estas visitas le decía el Señor: busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios, en su gran humildad. Margarita le presentó varias almas que, según ella, corresponderían más fielmente, pero el Señor le respondió que era ella a quien había escogido. Esto no era sino ocasión de confusión para Margarita, pues su temor era que llegasen a atribuir a ella las gracias que del Señor recibía. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. Margarita escribe sobre ella diciendo: el divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal,
con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que, desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. Me hizo ver, continúa diciendo Margarita, que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, en el que los precipita Satanás en gran número, le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres, con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y de salvación que contiene, a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor, el honor y la gloria, que puedan, queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios, cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura de su corazón de carne, cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón, para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto, y para destruir en él todos los movimientos desordenados que esparcería sus gracias y bendiciones por doquiera que estuviese expuesta su santa imagen para tributarle honores, y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás al que pretende arruinar, para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor, que quiere restablecer en el corazón de todos lo que se decidan a abrazar esta devoción. En esta segunda gran revelación, nuestro Señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual había entregado sin condiciones, y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevase sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. Pero por el momento, Margarita no podía decir nada de lo que había visto, pues no había llegado la hora. Estas revelaciones tendrían que pasar primero por muchos exámenes y sufrir mucha oposición, y aún había mucho más que Jesús quería revelar. En lo que probablemente era el primer viernes de junio del año 1674, fiesta de Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera gran revelación. Una vez, entre otras, escribe Santa Margarita, que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi amado, se presentó delante de mí, todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor, y hasta qué exceso había llegado su amor para con los seres humanos, de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es más brillante que las demás. Amante apasionado, se queja del desamor de los suyos, y así, divino mendigo, nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. Le dirige las siguientes peticiones: comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírmelo. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos. Tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte.
por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas. Te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante una hora conmigo, el rostro en el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo. Una vez, estando expuesto el Santísimo Sacramento, se presentó Jesucristo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas, que se presentaban como otro tanto soles, saliendo llamaradas de todas partes de su sagrada humanidad, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido. Habiéndose abierto, me descubrió su amabilísimo y amante corazón, que era el vivo manantial de las llamas. Entonces fue cuando me descubrió las inexplicables maravillas de su puro amor, con que había amado hasta el exceso a los hombres, recibiendo solamente de ellos ingratitudes y desconocimiento, dice Margarita María. Eso, dice la santa, fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí en mi pasión, mientras que si me correspondiesen con algo de amor, tendría poco a poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser, aún habría querido hacer más. Mas solo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien. Al menos, dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades. Ante estas palabras, Margarita solo podía expresarle al Señor su impotencia. Él le replicó: toma, ahí tienes con qué suplir cuanto te falte. Y del corazón abierto de Jesús salió una llamarada tan ardiente que pensó que le iba a consumir, pues quedó muy penetrada y no podía ella aguantarlo, por lo que le pidió que tuviese compasión de su debilidad. Él le respondió: yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Entonces el Señor le descubrió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su corazón sagrado, junto con su propósito, que era la reparación. Finalmente Jesús mismo le avisa sobre las tentaciones que el demonio levantará para hacerla caer. Después de la aparición, Margarita, sintiéndose que estaba ella fuera de sí y no sabiendo dónde estaba, le faltaron las fuerzas y cayó desmayada. Sus hermanas, viéndola en tal aspecto, la levantaron y la cargaron donde la Madre Superiora. Ella, viendo que Margarita no podía hablar ni aún sostenerse, arrodillada ante sus pies, la mortificó y la humilló con todas sus fuerzas. Y cuando Margarita le respondió a su pregunta de lo sucedido, contándole todo cuanto había pasado, recargó sobre ella nuevas humillaciones y no le concedió nada de cuanto decía que el Señor le mandaba hacer. Más bien lo acogió con desprecio. El fuego que devoraba a Margarita por dentro a causa de las revelaciones le ocasionó una fiebre continua. Ante esta misteriosa enfermedad, la Madre Superiora no podía sino sentir miedo y por tanto le dijo a Margarita: pida a Dios su curación, de esta forma sabré si todo viene del Espíritu del Señor. Margarita, obedeciendo a esta orden, le expuso todo cuanto le pedía su superior al Señor, el cual no tardó en recobrarle por completo su salud por las manos de la Virgen Santísima, y así consiguió Margarita el poder cumplir lo que Dios le pedía. La cuarta y última revelación se puede considerar como la más importante. El Señor quería establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 1675, o sea, entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta Margarita: estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava, y queriendo tributarle amor por su tan gran amor, me dijo el Señor: no puedes tributarme ningún mayor
que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya? Entonces el Señor le descubrió su corazón y le dijo: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irrelevancias y sacrilegios, y así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. El padre Colombier le ordenó a Margarita a que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que también escribiese todo cuanto le había revelado. Margarita obedeció a todo lo que se le pidió, pues su más grande deseo era que se llegase a cumplir el designio del Señor. Pasaría más de 10 años antes de que se llegase a instituir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de la Visitación. Serían 10 años muy duros para Margarita. La madre superiora, que por fin llegó a creer en ella, fue trasladada a otro monasterio. Pero antes de irse, ordena a Margarita a que relatara ante toda la comunidad todo cuanto el Señor le había revelado. Ella accedió solo en el nombre de la Santa Obediencia y les comunicó a todas lo que el Señor le había revelado, incluyendo los castigos que él haría caer sobre la comunidad y sobre ellas. Y cuando todos enfurecidos empezaron a hablarle duramente, Margarita se mantuvo callada, aguantando en humildad todo cuanto le decían. Al siguiente día, la mayoría de las monjas, sintiéndose culpables de lo que habían hecho, acudían a la confesión. Margarita entonces oyó que el Señor le decía que ese día por fin llegaba la paz de nuevo al monasterio, y que por su gran sufrimiento, su divina justicia había sido aplacada. En contra de su voluntad, Margarita fue asignada como maestra de novicias y asistente a la superiora. Esto llegó a ser parte del plan del Señor para que por fin se empezara a abrazar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, Margarita nunca llegó a ver durante su vida el pleno reconocimiento de esta devoción. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma al Señor, a quien ella había amado con todo su corazón. Margarita María de Alacoque muere entre las 7 y 8 de la noche. Tenía 43 años de edad y 18 de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte, cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencia a todos los monasterios visitandinos, que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y en 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita María de Alacoque fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Paz y bien.